ba, egun ondan hori eta, bueno, e, mila esker gaurre gaur e, Eta, bueno, mila esker bai zuei eta bai, bueno, azken urteotan e, lan egin dugun hainbat jendekin e, albidatu duela gaur e, hemen egotia. Ba, gure asma hori da, egun ona pasatzea eta zeo zer ikastea edo behintzat, e, bueno, bakoitzak e, planteatzea lankidetza inguruan, nola egin aldugu gauzak beste erabatean, Bueno, la anchura forma, bueno, aquí otro se arriesga y te cuesta. Al desahorraré que dugu ha prestado en oso o son do gula, eta oso a cheguña y sonda colabora ahora coequina eh, la neguitea, eta bueno va cóctel metáfora, bueno, asmatu su que está. Una vez leí eh, un texto de este de Alejandro Jaworowski que hacía un cuestionamiento de una historia que nos han contado a todos en relación a, al proceso de la fecundación. ¿no? Y él contaba que, aunque nos han dicho que esto de, la, de que hay millones de espermatozoides que van todos corriendo allí por las cavernas para intentar ser el primero en, en fecundar el óvulo, pues según él no, no debe ser muy real. ¿no? Él planteaba como que mm, este proceso sería imposible para un espermatozoide solo. Y que por eso precisamente, pues bueno, pues salen millones para hacer un, un trayecto colaborativo, en el que se van ayudando o van explorando distintos caminos para que al final uno de ellos sea quien fecunde el óvulo y en ese uno, pues de alguna forma están todos representados, ¿no? Y un poco siguiendo con esta idea, pues sí, pre, sí planteamos en la jornada de hoy plantear el tema este de la colaboración, que desde, para el departamento es un tema que es importante, pero que reconocemos que cuesta. Cuesta que las eh, organizaciones presenten proyectos realmente en cooperación. Tratando un poquitín de caldear este, esta sesión, hemos escrito algunas entradas en el blog del, del servicio, y con la intención sobre todo de conectar con el recorrido anterior para llegar aquí. ¿no? Y si el primero titulábamos algo así como: y si la cooperación fuese como un cóctel. Eh, tratábamos de un poco de conectar también con cosas que este año han ocurrido que para nosotros han sido importantes. ¿no? Desde a primeros de año cuando presentamos un poco los resultados de los estudios que bueno, pues la gente de Mickey y Ovest y la gente de Orquestra hizo en relación a, a cómo activar procesos de cooperación o bueno distintas conversaciones que hemos mantenido con Cluster o agencias de desarrollo o con Innovasque o bueno, pues el proyecto de Colab que este año hemos estado desarrollando con la gente de Tecnalia o Jorge que está por ahí, pues bueno, pues con los temas de el tema de AICEO, con el Centro Este de Fabricación Avanzada o, o Smartgres, como que llevamos un tiempo intentando eh, activar procesos en cooperación y en ese sentido nos parecía oportuno traer hoy aquí este, este tema a debate, ¿no? Por esto de la sincronía pues escribía recientemente también Alfonso Vázquez un texto sobre el poder de la comunidad, donde él planteaba cómo rebalancear lo público, lo privado y lo plural. ¿no? Y un poco cómo hacer ese cóctel es un poco la, la propuesta que hoy queremos plantear aquí para ver cómo cada cual sería un poco la propuesta, si puede llevarse algo diferente de lo que ha traído para incorporarlo a su bagaje o incluso llevarse alguna pregunta o alguna duda sobre alguna forma de hacer que tenemos que tal vez pues deba ser cuestionada ¿no? Gainera, bueno hoy de la irurte armela bueno plataforma modúane asisan taor conta tu y puñan va y plantea san, bueno va a ba, arvela bada lecubat non bakoitzak verenaya que bere gogoa quedo bere Proyecto AC, bueno, va Marrasto Aldu, bueno, va causarse cuesta. y un poco con, ese, con esa idea de, de Arbela, de ese cuento que, bueno, es un espacio en blanco en el que podemos escribir nuestras historias cuando, pues, bueno, pues ese es nuestro deseo, ¿no? Y de alguna forma eso es lo que hoy planteamos, ¿no? Desde el principio, pues esta pizarra que empieza en blanco, a ver cómo cada uno la va llenando a lo largo de la mañana, pues para llevarse contenidos que le pueden ser de utilidad. Bueno, como yo me enrollo mucho, directamente, simplemente, de una forma muy breve, plantear eh, la mañana, la hemos planteado, en primer lugar va a haber dos, dos presentaciones, eh, Ricardo Antón, de Colabora Bora, pues mmm, con esa idea del, del cóctel, pues plantea primero pues, cuál es la base para hacer un buen cóctel, ¿no? qué fundamentos son importantes a tener en cuenta a la hora de plantear un proyecto en cooperación. Y asimismo, eh, Javi Creus... De Ideas for Change nos va a contar alguna, plata, alguna metodología que ellos tienen que están desarrollando a través de la observación de eh, proyectos que se hacen en cooperación para identificar también, pues bueno, cuáles pueden ser un poco algunos ingredientes y qué proporciones de esos ingredientes son eh, interesantes para que esa mezcla pues pueda tener sentido, ¿no? La idea es que después de las dos presentaciones pues pueda haber un turno de preguntas o de comentarios que os parezcan oportunos y en ese momento vamos a hacer un pequeño descanso. No vamos a poder hacerlo aquí porque bueno, pues estáis a estaban apuntados aquí 120 personas y entonces nos decían que no hay posibilidad. La idea es que cada cual bueno, pues podáis salir a, por aquí cerca. Nos damos 10 minutos, muy poquito tiempo es, pero bueno, la idea es volver y eh, después les escucharemos a Anea Berrategui de tipi Studios que nos plantearán cómo a través de la gestión de los espacios es posible impulsar la cooperación tanto a nivel interno como con otras organizaciones y por último también eh, Diego Soroa de Quantix pues nos contará una plataforma que está desarrollando para desde las tics tratar también de eh, fomentar los proyectos en, en colaboración. Igualmente daremos en ese momento otro otro tiempo para las preguntas y después os hemos dejado en las mesas un par de hojas que pretenden un poco el, un trabajo que queremos hacer colectivo con vosotros. La idea es, por una parte, una de las hojas, la que pone cóctel 1, eh, es una especie como de hoja de ruta que queremos que os acompañe a lo largo de la sesión para que, en la medida en que aquí se van planteando distintas propuestas, pues podáis pensar en algún proyecto de cooperación que estéis desarrollando o que quisierais desarrollar y cómo habría que ir incorporando pues, pues cuestiones a tener en cuenta en, en estos proyectos. ¿no? Y bueno, aprovechando que estáis, también os queríamos pedir un favor y os queríamos pedir... En este caso, de cara al departamento, que estamos pensando en habilitar un, un programa específico para estos temas de la cooperación en 2015, pues algunas ideas que nos pudierais sugerir sobre qué tipo de medidas podrían ser de interés desde vuestro punto de vista o incluso algún proyecto concreto que vosotros visualizáis que pudiera ser de interés que, bueno, pues por lo menos lo tengamos en cuenta o nos lo planteemos. Y bueno, al final de la mañana, pues el eh, compañero Jorge Berezo pues, hará un poco un cierre con la síntesis de lo que, él, lo que él se ha llevado. Entonces, bueno, aquí el maestro de ceremonias va a ser Richie, o sea que yo sin más te cedo la palabra y en tus manos estamos.